días. Sí, muy buenos días, señor alcalde, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, doctor Víctor Arizmendi, director de tránsito del distrito, doctora Ingrid Parilla, secretaria de educación del distrito, compañeros rectores, docentes, estudiantes y padres de familia. El INEI hoy nuevamente, totalmente recibiéndolos con este y literalmente caluroso saludo, y muy contento de ver estas vitrinas totalmente llenas de regalos, de premios para el mejoramiento institucional. En el Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor alcalde, el INEI Simón Bolívar solo tiene para usted y su administración agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido. Después de tantos años de abandono, hoy se respira un nuevo ambiente cargado de esperanza en un presente y futuro mejor. Una institución que bajo su administración estamos recibiendo 220 entre almuerzos y desayunos. En una excelente reunión anterior, usted nos entregó 1000 tablas de las cuales están trabajando los estudiantes con los profesores. Hemos recibido 140 portátiles. El Centro de Bilingüismo y Emprendimiento. Hoy tenemos el acompañamiento de 4 extranjeros que fortalecen el área del inglés. Estamos participando en la formación en rectores, líderes, transformadores. Se están capacitando docentes y directivos de la institución. Participamos en la movilización social por la calidad de educación. Y hoy usted nos trae la grata noticia de entregarnos 1000 sillas. Y aparte de eso, ya se está gestionando, se está avanzando en lo que usted se comprometió de la licitación de casi 7.000 millones de pesos para empezar el proceso de reconstrucción de la institución INEI Simón Bolívar. Todas estas dotaciones permiten generar mejores ambientes de aprendizaje que han logrado aumentar la permanencia y los resultados académicos en las pruebas SABER que nos llevan en la ruta de la calidad educativa. Bueno, primero que todo, muy buenos días al señor alcalde, doctor Eduardo Caicedo Mar, a la secretaria de Educación, Ingrid Padilla, al director de Tránsito, Víctor Arizmendi, a los padres de familia, rectores, compañeros y demás personas que se encuentran en esta mañana. Como personera y representante de toda la comunidad inemita, quiero darle las gracias por su importante gestión para mejorar la calidad de educación de los niños y jóvenes samarios. Asimismo, queremos darle las gracias por el apoyo incondicional que usted le ha brindado a nuestra institución en los momentos de crisis. Sabemos, señor alcalde, que con su concurso y la de nuestro rector se podrán agilizar los recursos que nuestra institución necesita para iniciar su reconstrucción y seguir trabajando por la calidad de la educación. Le damos gracias además por las sillas, los escritorios, las bicicletas, las tablets que ya en otra ocasión nos dio. Que gracias a esto muchos de los niños que viven en zonas marginales y que de alguna manera tienen dificultades para trasladarse a la institución, con estos recursos muchos de nuestros compañeros se verán beneficiados para tener mejores condiciones de estudios en las aulas. En ese sentido, señor alcalde, solo nos resta decirle 1000 gracias por su apoyo y deseamos que tenga éxito en todo lo que emprenda. Gracias.
Buenos días. Buenos días. Doctor Diego García, asesor de educación vial del Ministerio de Transporte. Rector Miguel Polo. Rector de la institución Inés Simón Bolívar. Ingrid Padilla, Secretaría de Educación Distrital. Y Víctor Arimendi, director de la unidad de tránsito, demás funcionarios del gobierno distrital que nos acompaña. Bueno, estamos aquí para hacer dos eventos en uno. O bueno, ese era el objetivo inicial. Uno, en el marco del programa de educación vial, entregar a los rectores y estudiantes de los colegios de Santa Marta, de las 70 instituciones están convocadas, unos kits de seguridad vial que se han comprado precisamente para garantizar mediante estos kits los entornos escolares seguros en materia de movilidad. Kits que contienen, entre otras cosas, una serie de chalecos reflectivos, como ven ustedes tienen los jóvenes, de paletas, de para y sigue, de conos viales y pitos y guantes. Obviamente que la unidad de tránsito hará la capacitación para que en cada colegio tengamos unos patrulleros escolares que con la tutoría de los profesores que la rectoría y la coordinación designen, puedan ayudar con el apoyo de la policía de tránsito a que los entornos de los colegios sean más seguros y se disminuya el riesgo en las horas pico, sobre todo en las entradas y salidas cuando se generan concentración de jóvenes y obviamente una circulación de vehículos en esos puntos que puede poner en riesgo su integridad. De manera que ese es el sentido de esta convocatoria. Les agradezco a todos los rectores de los colegios que vinieron y a los estudiantes a recibir su kit escolar. Como recuerden que aquí este gobierno se ha caracterizado por un principio que es la corresponsabilidad, entonces solo se les entregará los kits de seguridad vial a los colegios que llegaron, a los que quiero saludar en esta mañana. A ver, tenemos colegios, además del INEM y el Simón Rodríguez, ¿de dónde? Camilo Torres. ¿De dónde? Mamén. El Mamén, ¿qué más? No trajeron ni un cartel para poder yo mirar qué colegio vino. ¿Cuál otro? Difícil, ¿no? No lo logró. ¿Qué rectores vinieron? Ahí vamos identificando. Bueno, Simón Rodríguez sí se había convocado aquí, allá en de Huachaca. Ingrid se nos fue, ¿no? La secretaria de Educación está por acá. A ver, dígame qué colegios vinieron. ¿Qué colegios vinieron, secretario? A ver, ¿dónde están los de la obra de Cuña? Alcen los brazos, Laura de Cuña. Muy bien. ¿Cuál otro? Madre Laura. Normal, María Auxiliadora. Muy bien. San Pedro Alejandrino, normal. Bueno, lo que estoy mencionando son los que van a poder llevarse los kits escolares. ¿Quién más? Ya en Huachaca lo mencioné, Mamén lo mencioné. ¿Cuál otro? 11 de noviembre. La Quirina, Nueva Colombia, Mosquito, ¿cuál otro?
Juritaca, La Revuelta, San Francisco Javier, Instituto Magdalena, ¿cuál otro? Líbano, Piedra del Líbano, Piedra del Parque, el Parque, ¿cuál? 20 de octubre, Taranga, ¿cuál otro? Santander, Industrial, San Francisco Javier. ¿Dónde está la Industrial? Bien. Bueno, no estoy viendo a nadie. Entonces, del INEI, ¿cuáles son los que están? Levanten los brazos. Pero hoy son absoluta minoría los del INEI. ¿Qué les pasó? En los 20. 20 por tu medio. Bien. Bueno, estos colegios que hemos mencionado, ¿cuál? Hemos capacitado 10.600 estudiantes de grado 10 y 11. La unidad de tránsito, ¿la puedo yo ver? Con el apoyo del Ministerio de Transporte y de la Policía en el área de tránsito se hizo esta capacitación. Ahora la meta es llegar a más estudiantes. Nos proponemos capacitar al final de este periodo de gobierno 16.000 estudiantes de grado 10 y 11. Lo que se trata es de implementar la educación vial como un eje transversal en los contenidos pedagógicos. Hay unas cartillas con ese objetivo y se realizan talleres. Aprender cómo comportarnos en materia de movilidad es importante, no solamente por la seguridad misma, sino sobre todo porque las normas son elementos de regulación que permiten que la sociedad funcione. Cuando usted sale a la calle, el peatón tiene un derecho, pero también hay unas normas que el peatón debe observar. Los conductores de vehículos particulares o de transporte colectivo igual, en relación a las señales de tránsito, en relación a las cebras, en relación a los semáforos, en relación a las zonas donde está habilitado el parqueo o donde está prohibido el parqueo, donde se puede hacer una intersección o un cruce y donde no se puede hacer. Esto al final redunda no solamente en mejor movilidad, sino sobre todo en seguridad. Todas las medidas que hemos implementado, la semaforización, los controles electrónicos que hemos establecido en ciertas intersecciones, han coadyuvado, junto con la medida de prohibición del parrillero hombre, a disminuir la accidentalidad en un porcentaje significativo, cerca del 25%, ¿no? Cerca del 25%. Muy bien, 24% para ser exacto. Así pues que los rectores y los colegios que han venido hoy, a los que les agradecemos sacar su tiempo para esta actividad tan importante, se podrán llevar estos kits escolares, donde estamos haciendo una inversión significativa de cerca de 120 millones de pesos. 700 kits agrupados en 10 kits por colegio, es decir, vamos a entregar 70 kits de 10 unidades o 10 componentes. Bueno, pero además de esto, es importante aprovechar para destacar lo que estamos haciendo en materia de movilización social por la calidad. Estamos promoviendo en sus colegios, con cerca de 4.000 millones de pesos invertidos entre el año pasado y este, las olimpiadas del conocimiento, la preparación de pruebas saber, las olimpiadas de ajedrez, el modelo de Naciones Unidas, las ferias de emprendimiento, el festival de inglés o de literatura. Si están participando en la movilización social por la calidad en las olimpiadas o no, ¿ya hicieron la prueba?
¿Los de grado 10 y 11? ¿Y cuál colegio es el que va a ser el ganador de las Olimpiadas del Conocimiento este año? ¿O de las Olimpiadas de Ajedrez? ¿O del Modelo de Naciones Unidas? ¿O de la Feria del Emprendimiento? ¿O del Festival de Literatura? Ya saben que quien gana tiene reconocimiento, tiene premio a la excelencia educativa y, por supuesto, los profesores y los estudiantes tienen unos incentivos, además de lo que aprestigia eso nuestras instituciones. Participen, participen activamente, gócense esos eventos que, aunque son académicos, son lúdicos, son divertidos, no tienen un sentido sancionatorio, coercitivo. Lo participan solo los que quieren, son los que tienen deseos de mejorar, y por eso, precisamente en el marco de los acuerdos por la calidad, hemos estado yendo a los colegios que se pusieron las pilas a suscribir los acuerdos por la calidad para entregar el programa de alimentación escolar. Estamos entregando con una inversión de alrededor de 13 mil millones de pesos más de 50 mil raciones de desayunos y almuerzo. Aquí en el INE, por ejemplo, lo mencionaba el profesor Polo,